veces. ¿Te preguntas si yo me siento sola? ¿Por qué no hace un año? O dos, o tres. Esto no es una adivinanza, hermana Raymond. Ha sido todas las mujeres posibles, siempre convincente y con un aura que traspasa la pantalla. Se ha adaptado a muchos registros, ha hecho drama, ha hecho comedia, ha hecho musical, ha hecho cine independiente, ha hecho grandes producciones, ha sido estrella principal y también ha sido chica de coro, por decirlo de alguna manera. Quizás es eso por lo que nunca nos podemos aburrir de Mary, porque siempre vemos a una Meryl distinta. Casi es seguro que hayamos visto más películas suyas de las que recordamos. Nos ha regalado personajes e interpretaciones memorables gracias a su versatilidad. Viendo la carrera de Meryl Streep, es difícil imaginarse un papel en el que no sea capaz de encajar, ¿no? De hecho, estuvo a punto de ser la teniente Ripley de Alien, que ahora no nos imaginamos a otra que no sea su individuo. Meryl Streep es una todoterreno. Su capacidad es, por decir, camaleónica, es increíble cuando se ven papeles, por ejemplo, Silbuk. En Silbuk es una líder sindical, una trabajadora, y te la creías. Decías, esta es una mujer que viene del arrabal, esta mujer nunca ha pasado por una universidad, y luego te la encontrabas haciendo la mujer del teniente francés. Interpretaba dos papeles y era una persona como exquisita en sus movimientos, en su forma de hablar, y eso es una constante a lo largo de su carrera. Meryl Streep llegó al cine ya triunfando en Broadway, y desde finales de los 70 no ha parado. Una de las claves en la carrera de Meryl Streep es la coherencia en sus proyectos. Ha sido capaz de mantenerse desde finales de los 70 hasta hoy en día, trabajando en películas que siempre tienen algo más de interés que la propia espectacularidad del cine, ¿no? Meryl Streep ha sabido adaptarse en cada etapa de su vida. Nunca ha sido una persona caracterizada por una belleza voluptuosa, canónica, en la que podríamos decir que no se aceptan normalmente mujeres de más de 30 años. Yo creo que en ese sentido ha sabido manejar muy bien su carrera. Ella ha dicho que siempre ha buscado recopilar experiencias para devolverlas al mundo y por eso ha puesto su carisma en películas con compromiso. Ha sido capaz de mantenerse como una actriz, vamos a decir, independiente, eligiendo muy bien sus proyectos, con papeles de mujeres muy fuertes, con papeles de mujeres que no están en las películas simplemente porque sí, que siempre tienen algo más que decir, con muchas capas. Algo que también se percibe en su perfil público. Ahora es una figura que todos identificamos anti-Trump, apoyando la lucha de las mujeres en Hollywood. Quizás porque también es una persona que va acorde a su tiempo. El público la admira, su nombre se asocia a éxito, calidad, y los premios lo reafirman. Tiene tres Oscar, el último dando vida a Margaret Thatcher en La Dama de Hierro. Además, es la intérprete con más nominaciones y atesora una larga lista de los más importantes premios artísticos. Y por si fuera poco, la reina del plató también es la reina del baile.